Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos los que están aquí en el templo, aquí en San Lorenzo de Tezonco. También a todos aquellos que siguen la transmisión desde sus hogares, que son partícipes de diferentes iglesias, pero de la misma iglesia que el Señor ha comprado con su sangre preciosa. Es un gusto para mí el poder estar aquí el día de hoy en esta iglesia que me vio nacer y sobre todo pues en este tiempo en el cual celebramos todos esta semana del esfuerzo cristiano, un movimiento muy importante para nuestro país, un movimiento, hermanos, que tuvo un auge grande en el nombre del Señor y que llevó el Evangelio a muchos jóvenes en diferente tiempo, en diferente época. Y sin duda, hermanos, el tema que nos corresponde el día de hoy tocar, o que se me asignó para esta tarde, hermanos, es el tema de nuestra guía, su palabra. Y está basado, hermanos, este tema en la segunda pregunta del Catecismo Menor. Y esto es importante, que retomemos el Catecismo, porque sin duda, hermanos, aunque fue este catecismo escrito a partir de la escritura con este método catequético de pregunta y respuesta, nos ayuda para poder, hermanos, tener certeza de lo que Dios quiere del hombre, para que aprendamos paso a paso, pregunta a pregunta, lo que su palabra, lo que la Biblia nos enseña el día de hoy. Y hoy nos toca reflexionar, hermanos, en este tema, en la pregunta número 2, como hemos dicho, del Catecismo Menor, que es la pregunta: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? ¿Qué regla, hermanos, nos ha dado Dios? Muchos de nosotros conocemos la respuesta. La regla que nos ha dado es su palabra, la Santa Biblia. Vamos a orar, hermanos, para pedir en este tiempo que el Señor nos dirija para esta noche, para la meditación de la palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos el día de hoy porque nos permites en este tiempo poder meditar en tu palabra, Señor. Poder considerarla y verla como una guía indispensable, Señor. Una guía que necesitamos diariamente, Señor, para poder vivir y vivir bien conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Señor, en esta tarde, para que podamos conocer lo que tú tienes preparado para nosotros. Que en este tiempo nos exhortes, nos animes, nos orientes. Y que estas palabras, Señor, sean con el único propósito de edificar a tu iglesia y glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto clave que leímos, hermanos, hace algunos minutos breves, fue el texto de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El ser humano, hermanos, desde siempre ha buscado querer agradar a Dios o a la imagen que ha creado de Dios para sí, según sus pensamientos, según sus ideas. Y lo ha hecho, hermanos, de diferentes maneras a través de la historia, a través de las diferentes culturas. Y debemos de saber, hermanos, que el día de hoy no basta con solo querer alabar y agradar a Dios, sino que también es necesario hacerlo, hermanos, de la manera correcta, de la manera que le agrada a nuestro Señor. Y Él, como hemos dicho, nos ha dado una guía,
Él nos ha dado, hermanos, la revelación, las sagradas escrituras, para que si hoy nuestra vida, o si hoy tu vida se siente sin rumbo, sin sentido de dirección, puedas encontrar en ella esa luz, ese camino, esa lámpara que te dirija a acercarte más al Señor y a vivir conforme a su voluntad. Los seres humanos, hermanos, hemos querido adorar a Dios de diferentes maneras, pero nos hemos equivocado sin duda al hacerlo. Sabemos que muchas veces, hermanos, el cristianismo se ha llenado de diferentes tradiciones. Y la tradición, hermanos, se ha puesto a la par y muchas veces ha sobrepasado las mismas escrituras. Que muchas prácticas religiosas vienen a ser prácticas de hombre y no, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña que hagamos como seres humanos para servirle, para amarle. Sin duda, hermanos, la tradición ha sido un enemigo del cristianismo. Sin duda, hermanos, muchos años de historia nos han llevado a entender y a comprender que en la Iglesia, hermanos, católica romana, la tradición ha pesado más que la propia Escritura. La palabra de sus dirigentes, de los papas que ha habido, muchas veces es más importante para la gente que la propia Escritura. Y los reformadores hicieron un gran papel, hermanos, en regresar a las Escrituras. A poder, hermanos, regresar a la voluntad de Dios. Ver, hermanos, que el hombre no era salvo por su comportamiento, por sus acciones, por sus obras, sino que era salvo únicamente por gracia. Y esto lo encontramos en las Escrituras. Muchas prácticas, hermanos, que la Biblia no enseña ni aprueba, muchas veces, hermanos, se encuentran en fundamentos de hombres. Así como los fariseos en la época de Jesús ponían cargas pesadas a los judíos, al pueblo de Dios, hermanos, que muchas veces el lugar de que esta palabra los acercara a Dios, los terminaba alejando. La tarea de los líderes religiosos en Israel, de los sacerdotes, de los fariseos, de los profetas, era acercar al pueblo a Dios. Pero los mandatos de hombres, las tradiciones que habían cargado la mano y el comportamiento diario del pueblo de Dios, hermanos, ponía trabas y alejaba, hermanos, al hombre de su salvación. Debemos de saber que muchas veces hoy se enseña que hay nuevas revelaciones, que en este mundo, hermanos, escuchamos en diferentes lugares que se levanta un profeta, que se levanta un apóstol, que se levanta un patriarca y que trae una nueva revelación y va acompañado por señales milagrosas y la gente busca eso. La noche de milagros, los miércoles de sanidades, todo ello, hermanos, quiere hacer que nosotros nos confundamos de lo que realmente dice las Escrituras. La palabra del Señor nos enseña, y el mismo Jesucristo nos enseñó, que antes y que hoy mismo, hermanos, un cristiano debe de reflejar en su vida los frutos del Espíritu Santo. Que un cristiano, hermanos, para reflejar que es cristiano, debe de hacerlo notar en su vida diaria, en su vida práctica. Hermanos, la iglesia no se conoce porque hable en lenguas.
No se conoce que él es cristiano porque hace señales, porque hace sanidades. No, el Señor Jesucristo dijo que por nuestros frutos el mundo nos iba a conocer. Y esos frutos son los frutos del Espíritu Santo. El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, hermanos. Contra tales cosas no hay ley, dijo el apóstol Pablo. Es más, hermanos, el Señor Jesucristo condenó a toda esa generación que buscaba señales, que era una generación perversa, una generación maligna. Y hoy, hermanos, como decíamos hace un ratito, el ser humano ha querido servir a Dios, ha querido agradarlo, pero muchas veces, hermanos, ha caído en la tradición, ha caído en estas falsas doctrinas de nuevas revelaciones. Y la única revelación, hermanos, que tenemos escrita y que nos ha sido dada, hermanos, es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Antiguo como el Nuevo Testamento en su conjunto. No hay más, hermanos. No necesitamos ninguna otra señal para creer en Dios que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y es que es muy fácil perdernos, hermanos, desorientarnos el día de hoy como cristianos. Más, hermanos, si no conocemos la palabra de Dios, si no la tomamos como nuestra guía. Ciertamente, hermanos, el apóstol Pablo enseña al joven pastor Timoteo en su carta algo muy importante para orientarse, para dirigirse, para estar firme en el Evangelio. Y es importante retomar esto, que Pablo le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vuelvo a repetir, toda la Escritura es inspirada por Dios. No solamente los evangelios, no solamente el Pentateuco, la ley de Moisés, no solamente los profetas o las cartas paulinas, no. Toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios. Y tiene un propósito específico. Pero hermanos, muchas veces nosotros estamos desorientados en este mundo, ante la crisis, ante los problemas, ante las dificultades. No sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Porque está nuestra guía, es nuestra brújula, es lo que nos orienta, pero no conocemos esa palabra. Esa palabra que bendice nuestra vida, esa palabra que trae bendición, esa palabra, hermanos, que trae certidumbre, esa palabra que trae esperanza, esa palabra que trae gozo. Hoy celebramos, hermanos, una semana de cultos del esfuerzo cristiano, donde hablamos ciertamente de los jóvenes, de los adolescentes, que deben de entregar, que deben de tomar su vida para entregársela al Señor Jesucristo. Pero lamentablemente el día de hoy no estamos leyendo la palabra de Dios, no conocemos. ¿Cuántos de nosotros practicamos la lectura diaria de la Biblia? Porque debemos de leer la Biblia, y no solamente las partes que nos gustan, las partes donde se nos habla bonito o las partes donde hay bendiciones y promesas para nosotros. También las partes donde hay maldición. También las partes donde Dios nos dice que no. También las partes que, aunque a veces nos parezcan aburridas, tenemos que leerlas como las genealogías. Porque toda, absolutamente toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos. Muchas veces, hermanos, como le digo siempre a mis estudiantes ahí en el seminario, en el área de Biblia, a veces leemos, hermanos, la Biblia como si armáramos un rompecabezas. ¿A qué me refiero, hermanos?
Que muchos de nosotros, cuando armamos o compramos un rompecabezas y lo empezamos a armar, muchos tienen diferentes técnicas, podríamos decirlo así, o metodologías para armar el rompecabezas. Algunos empiezan por el contorno, ¿verdad? Ya que tienen el contorno, empiezan a rellenar. Algunos otros empiezan a separar las piezas por colores. Los rojos de un lado, los blancos por aquí, los azules por allá. Algunos otros se basan en la imagen que tiene el rompecabezas para iniciar a armarlo y guiarse de esa imagen que tiene. Lo que enseño con esto, hermanos, es que muchas veces nosotros así leemos la Biblia. A veces, hermanos, comparándolo con los que empiezan a armar el rompecabezas alrededor solamente, encontrando las esquinas, muchas veces hacemos eso con la Biblia. Leemos los pasajes más importantes, los pasajes más conocidos, las historias bíblicas de importancia. Pero, hermanos, dejamos al aire muchas enseñanzas bíblicas, sobre todo en los profetas. Muchas veces, hermanos, en el libro de los Reyes, no leemos, no conocemos las historias. Y si no conocemos, hermanos, si no vemos el panorama general de la Biblia, ¿verdad? Si no lo conocemos, no vamos a edificarnos y no vamos a entender correctamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Hay mucha gente, hermanos, que le gusta la escatología y lo único que lee en su Biblia es Apocalipsis, Ezequiel, algunos pasajes de Mateo. Y como les gusta la escatología, solamente leen eso. A algunos les gustan los salmos, la poesía, y solamente leen eso. A algunos les gustan las historias de los reyes. A algunos solamente les gusta leer los evangelios. A otros, lo que hizo Pablo. Y muchas veces, hermanos, terminamos teniendo un conocimiento bíblico incompleto. Y eso no es bueno, hermanos. Debemos de tener un plan de lectura porque debemos de leer no solamente las partes de la Biblia que nos gustan, sino debemos de leerla por completo, de Génesis a Apocalipsis, por completo, hermanos, para tener en sí el panorama completo de la Biblia. Estamos muchas veces, hermanos, como el etíope, ¿verdad?, que se encontró con Felipe, que iba leyendo el rollo del profeta Isaías, que hablaba del Señor Jesucristo, y el apóstol se le acercó y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: pues, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Él tenía un conocimiento incompleto del Antiguo Testamento, de cómo en Jesucristo se cumplían todas esas profecías y cómo el Antiguo Testamento daba luz y anunciaba la llegada del Mesías, de Dios entre los hombres. Y con la orientación de Felipe, él creyó en el Señor Jesucristo y fue bautizado. Y dice la historia de la iglesia que ese etíope fue, hermanos, uno de los grandes promotores del evangelio en toda esa región a la cual él fue, allá en Etiopía con su reina y donde se predicó el evangelio. Hermanos, muchas veces no leemos la Biblia y no la leemos porque no la entendemos. Y quiero decirles, hermanos, que en español o en el mundo de habla hispana, hermanos, hemos sido bendecidos con muchas traducciones bíblicas. Mucha gente, hermanos, se confunde porque hay diferentes versiones de la Biblia o diferentes traducciones, porque estamos acostumbrados a leer Reina Valera 60 o a veces solamente acostumbrados a leer la 1909. Y cuando leemos otra traducción, otra versión de la Biblia, no nos suena y pensamos que no es la Biblia, ¿verdad? Pero ¿qué creen, hermanos? El tener muchas traducciones nos ayuda a comprender mejor la palabra
de Dios. Y hoy, hermanos, hay un fenómeno que está pasando en la vida de los jóvenes, en la vida de la sociedad y en la vida de las iglesias. Que la gente, hermanos, no está entendiendo la Biblia, no comprende las palabras de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque muchas veces el lenguaje ya no es el lenguaje que utilizan los jóvenes ni los niños el día de hoy. Mis abuelos, hermanos, leyeron la versión de la Biblia, la 1909. Mis papás leían Reina Valera 60. Yo leo Nueva Versión Internacional, hermanos, y mis hijos. Y les leemos a nuestros hijos traducción del lenguaje actual. Una Biblia, una traducción, hermanos, específica para su comprensión lectora. Cada generación, hermanos, tiene su texto bíblico. Y no es que uno sea mejor que otro, sino que cada, hermanos, generación tiene su lenguaje. Y uno de los grandes propósitos de la palabra de Dios es que la escuchemos y que la entendamos. Eso es uno de los grandes propósitos, porque Dios no reveló su palabra en un lenguaje extraño. Jesús, hermanos, no vino a hablar un lenguaje extraño cuando vino a esta tierra. Si nació, hermanos, allá en Oriente Medio, donde se leía, hermanos, o más bien, donde se hablaba, pues prácticamente el idioma griego, el idioma arameo y el idioma hebreo, hermanos, él habló en el lenguaje de la gente para que muchas veces, o más bien, para que la gente comprendiera, entendiera. Dios, hermanos, le habló en su propio lenguaje a Moisés, a los profetas, para que entendiera y para que proclamara. Como hemos dicho, cada generación, hermanos, tiene su propio texto bíblico. Un día me preguntaron ahí en el seminario, un profesor, un doctor y un traductor en Biblia, nos preguntó a todos los que estábamos tomando clase, ¿cuál es la mejor traducción o cuál es la mejor versión de la Biblia? Una pregunta que les hago el día de hoy a cada uno de ustedes. Entre los que estábamos, algunos dijeron, la Reina Valera. ¿Por qué? Porque es la reina de todas. Otros dijeron, la Dios habla hoy. ¿Por qué? Porque es un lenguaje más actual. La Biblia de Jerusalén, la Biblia de nuestro pueblo. Y empezaron a mencionar, y el profesor, traductor bíblico, dicen, ¿saben cuál es la mejor traducción de la Biblia? Y todos decíamos, ¿cuál es? Y decía, la mejor traducción de la Biblia es la que tú lees. Porque la que tú lees es la que te edifica y la que te ayuda a crecer en Cristo. La que te dirige y te ayuda a vivir bajo la voluntad de Dios. Esa es la mejor traducción de la Biblia, la que tú lees. Por ello he entendido, hermanos, en este tiempo, que por lo menos cada cristiano debe de tener tres versiones de la Biblia diferente el día de hoy. Una, para su lectura devocional. Otra, para el estudio, hermanos, profundo de las Escrituras. Y otra, más, para que compartas el Evangelio. Porque hay mucha gente allá afuera que no entiende el lenguaje evangélico. Y aunque tú no lo creas, hermano, tú que eres cristiano tienes un lenguaje que a veces el mundo no entiende. Y para ello, hermanos, están las Biblias de lenguaje sencillo, traducción del lenguaje actual. Las Biblias, hermanos, con un lenguaje más digerible para aquellos que se están acercando al Evangelio. Ciertamente, hermanos, el lenguaje es importante el día de hoy. Y considerar que nuestras nuevas generaciones no están, hermanos, comprendiendo
no están escuchando, no están oyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado actualmente un sermón, una predicación evangelística, y de repente el pastor dice: a ver, por favor, pasen aquí al frente todos los concupiscentes que vamos a orar por ustedes. Pasen al altar porque vamos a orar. ¿Cuántos de los que están presentes en la iglesia pasarían? Dirían: ¿qué dijo el pastor? ¿Qué es concupiscente? ¿Nos está diciendo una grosería? ¿O qué está haciendo el pastor? Muchos jóvenes, niños, adolescentes se preguntan eso, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuánta gente pasaría? Algunos pasarían porque saben qué significa. Algunos de plano dirían: no sé qué está diciendo el pastor, creo que está hablando en lenguas. Pero lo que quiero decir es que es importante, hermanos, el día de hoy saber que la palabra concupiscente era una palabra muy buena para la traducción de la Reina Valera. Pero el día de hoy, hermanos, ya no la utilizamos. Son palabras que ya no son comunes en nuestra vida cotidiana. Y la Biblia, hermanos, tiene un propósito, y las traducciones bíblicas tienen el propósito, hermanos, de que la gente pueda escuchar el texto bíblico. Estamos hablando del tema, nuestra guía, su palabra. Pero hermanos, si no entendemos el mapa, si no, hermanos, sabemos leer la brújula, si no comprendemos lo que se nos ha revelado, ¿cómo vamos a saber caminar en este mundo que nos desorienta, que mete ideologías, que nos quiere alejar de Dios? ¿Qué tan importante es, hermanos, la lectura de la Biblia? Constante, firme, sobria, sabia, hermanos, el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dejado a un lado, tristemente, lamentablemente, los cultos o los devocionales familiares? Yo le pregunté en alguna ocasión a mi mamá: mamá, ¿por qué me sé el Salmo 23? Porque yo no sabía por qué me lo sabía, lo tenía guardado en mi memoria. Y ella me decía: es que antes, cuando eras niño, íbamos a las células de estudio que se hacían en las casas, y siempre que terminábamos repetíamos el Salmo 23, y por eso te lo aprendiste. Yo me lo sé, pero no sabía por qué me lo sabía, hermanos. Pero hemos dejado de practicar, hemos dejado de meditar en la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, la Biblia es para leerla, no para tenerla guardada. En alguna ocasión, hermanos, allá en Cuernavaca, con todo esto de la pandemia, mi auto se descompuso y tuve que agarrar un Uber. Y vi que el Señor tenía su Biblia allí en el auto. Y pues yo le empecé a hacer la plática, porque dije: de seguro el Señor es cristiano. Y le dije: veo que lee su Biblia. Y dice: no, no la leo. Y le digo: pero si es una Biblia. Y dice: sí. Le digo: entonces, ¿por qué la tiene? Es para que no me roben el carro. La verdad, hermanos, pues es sorprendente la respuesta, pero muchas veces la gente usa la Biblia como un fetiche. Y la Biblia se tiene que leer. La Biblia, hermanos, se tiene que guardar en el corazón. Hoy, mucha gente piensa que el cristiano debe de tener, hermanos, la Biblia como antes, debajo, ¿verdad?, del brazo, porque así se reconocían a los cristianos. Hoy los jóvenes creen que es suficiente con tener la app, ¿verdad?, de la Biblia en su celular. No, la Biblia se debe de tener, hermanos, no bajo el brazo y no en la app. La Biblia se tiene que tener en nuestra mente y en nuestro corazón para vivirla, para practicarla diariamente. Lamentablemente este señor, hermanos, usaba la Biblia como un amuleto.
como un fetiche. Y muchas veces nosotros como cristianos hacemos lo mismo. Ponemos una Biblia en nuestra mesa para que nuestra casa sea bendecida, para que nuestra mesa sea bendecida. Muchas veces la Biblia se ha tratado como medicina incluso, ¿verdad? Si te duele el dolor de cabeza, perdón, si te duele la cabeza, si tienes dolor, muchos han utilizado el remedio de ponerse la Biblia, ¿verdad? Para que se vaya ese dolor. Muchos han practicado, hermanos, y sobre todo en Latinoamérica se daba que si te sentías mal del estómago, pues le ibas y le arrancabas un pedacito a la Biblia y te lo comías para que se quitara el malestar. Pero hermanos, el propósito de la Biblia es ser nuestra guía. Y para que sea nuestra guía hay que leerla, hay que disfrutarla. Y para eso, hermanos, tenemos diferentes versiones en español que enriquecen nuestra vida, que nos hacen crecer en el Señor Jesucristo, que nos hace entender su voluntad y nos permite conocerlo mejor y relacionarnos con Él. El profeta, hermanos, no se equivocó en afirmar y decir que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Pero el profeta no estaba hablando de conocimiento intelectual, no estaba hablando de saberse los salmos de memoria, ni estaba hablando de, hermanos, tener un conocimiento hábil de la Biblia. Estaba hablando, hermanos, de relacionarse con Dios. La palabra conocer en hebreo es la palabra yadá, que significa, hermanos, un conocimiento íntimo, un conocimiento personal. La Biblia nos lleva a un encuentro personal con nuestro Dios. Y a veces, hermanos, no podemos llegar a tener esa comunión, ese encuentro con el Señor, porque no conocemos la Escritura. Y si no conocemos, corremos el riesgo, hermanos, de perecer. El propósito, hermanos, de la Biblia como nuestra guía es orientarnos en este mundo, es proveer, hermanos, luz en medio de las tinieblas y es para que cada creyente sea bendecido en ella, por ella, hermanos, disfrutándola, creciendo en el Señor Jesucristo. El objetivo de la Biblia, hermanos, es que crezcamos en Cristo. Por eso, hermanos, Pablo le decía al joven Timoteo que toda la palabra o toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene un propósito múltiple, porque es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. A fin, hermanos, de que el hombre sea perfecto, a fin de que conozcamos al Señor, a fin de que crezcamos en Él y podamos vivir y servirle y amarlo como Él quiere. Él nos quiere preparar, hermanos, el día de hoy para toda buena obra y nos ha dejado esta guía, nos ha dejado las Sagradas Escrituras. Debemos de leerlas. Debemos, hermanos, de crecer en Cristo a través de la guía que nos provee, hermanos, la Santa Palabra de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde, que cada uno de nosotros podamos considerar la lectura de la Biblia como un alimento espiritual diario, que precisamente, hermanos, nos lleva a conocer más el corazón, la voluntad y el actuar de Dios para nuestras vidas. Hermanos, que el Señor les bendiga.